Eso, señores, estamos iniciando Eduardo Santana Show. Y señores, les tengo noticias. Este programa sé que les va a gustar. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo en la vida nos queremos ver bellos, nos queremos ver jóvenes, nos queremos ver las mujeres bien despampanantes, queremos estar cambiando de imagen. Así que, señores, allá en casita no se muevan, siéntanse cómodamente, porque hoy vamos a hablar de belleza, de cortes de cabello, de colores de cabello, porque estamos iniciando el 2022 y para eso les voy a traer a unas amigas que son muy expertas en la materia y que les van a decir qué es lo que se te va a ver bien para este año. Señores, síganme en mis redes sociales, Eduardo Santana Show, Eduardo Santana Oficial y Eduardo Santana MX. Y es así como iniciamos. Saludos a toda mi gente de Mazatlán, de Culiacán, de Los Mochis, de Sonora, de Obregón, Sonora, y a toda la gente que nos ve en las plataformas a través de www.tvpacifico.mx. Y es así como iniciamos Eduardo Santana Show y nos vamos rápidamente a las del momento. Ahí estamos, señores. Y ahora sí, lo debido. ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho? Lo que se debe, se cumple. Lo que ya había prometido. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Les tengo a las invitadas. Aplausos, señores. Y acá les tenemos, vamos a comenzar con Elia. Vamos a presentarse cada una rápido, vamos, dale. Elizabeth Bojorquez. Elizabeth Bojorquez. Lilia Ávila. Liz González. Karina Alfaro. Yaira Martínez. Lili Tinoco. ¡Ea! Brenda Montes. ¡Ea! ¿Y cómo dijo Lili Tinoco? El... ¡Lili Tinoco! A ver, todos preséntense como con la enjundia de Lili Tinoco. ¡Lili Tinoco! Y yo soy Eduardo Santana. Estoy acá, señores. Pues bueno, señores, vamos a hablar de belleza. ¿Les gusta este rollo, verdad? Claro. Digan, ¿quién se dedica a la belleza, al estilismo? Yo. ¿Y quién se dedica a los cuerpos fitness y bonitos? ¡Ea! Ahí está. A ver, vuelta para ver si es cierto, ¿claro?, que se dedica a eso. A ver, güero, ¿hay o no hay? El güero sí, está muy bien. Le comió la lengua. Le comió la lengua a los ratones. Karina, dicen que te pegues el micrófono. Como si te fueras a chupar una nieve. Sí, cochinona. Pues bueno, señores. Bueno, vamos a. A ver, ¿de qué me perdí por acá? Es que me gustan las nieves. Yo por eso lo dije, le gustan las nieves. A ver, ¿a ti de qué te gusta, Yadira? A mí me gusta la nieve de Oreo. Le gusta negra. Oh, perdón, oscura. Señores, ahora sí, vamos a hablar de lo que venimos a hablar, ¿les parece? Claro. De belleza. Claro. Oigan, ¿ustedes saben qué es lo que viene para el 2022 en mujeres? Claro que sí. Claro, pues que vamos sí, a ver un cachito para que la gente también sepa. Vamos a verlo, señores. Adelante. ¡Vámonos! Vamos. Ahí está, señores, ahí está, tranquilas, no se me desesperen. Momento. Me están diciendo tranquilas por acá que ahí va y que ahí está y que ya llegó. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Yes. Los grises. Qué padre, ¿no? Ajá. Pues ahí están, señores, algunos de los looks que vienen para el 2022, ¿qué me pueden decir al respecto, chicas? Los platas son las cosas más geniales, pero hay que cuidarlos muy bien, si no, se ven horribles. No, okay, y el hay que cuidarlos. Ahora, ¿estos colores que estamos viendo por acá? Los chocolates. Los brunettes son los más cómodos, los que requieren menos mantenimiento. Son los más... Los que les para meten iniciar menos producción y menos dinero, los cafés. Sí, y los para iniciar... A las morenas. ¿Cómo? A las morenas. Los miel nos favorecen más a las morenas. Ok, pues, a las... Y a las les lucen hermosos. O sea, que si un día decido hacerme un cambio de look, quitarme el negro, me puedo poner ese, ¿verdad? Sí. Aunque viene muy, muy, muy fuerte el negro también, pero el negro lo tienes que intensificar. El negro brillante, viene de moda, pero el rojo, los cobres también. A ver, Karina, ¿qué me puedes decir de esto? Pues mira, a mí me recuerda mucho, por decir, los negros a Salma Hayek. Estamos hablando de rojo, señorita. ¡Ay, los cobrizos! ¿Y los cobrizos qué onda, pues, Gladys? Los cobrizos, normalmente se dice que los usan más como en otoño, pero no. También en esta temporada se ven hermosos. Y vamos llegando a los rubios. Elizabeth. Los rubios, ahorita... Bueno, los rubios siempre...
siempre están porque nos aportan mucha luz, nos quitan años en ciertos tonos. Porque suavizan la cara. Exactamente, también, sí, las facciones. Mucho. En cambio, un negro te hace ver las facciones más duras. El rubio... Pero ahorita los rubios que se están usando son los rubios dorados. Esos aportan mucha luz, son muy juveniles. Incluso las mujeres con ya cierta edad aplican este tipo de tonos, entonces, como dicen luego, le quitaron 10 años de encima. Okay. Creo que favorecen. Sí. Creo que sí favorecen muchísimo. Creo que sí favorecen muchísimo los tonos rubios para cualquier persona, señores. Sí, así claro. Que ahí está, señor. Fuerte la aplauso. Y ahora sí vamos a continuar, señores, pero yo lo que quiero es conocer un poquito más de Elizabeth Cárdenas, ¿verdad? No, de Cárdenas. Elizabeth Bojorquez. Bojorquez, así es. Cuéntame un poquito de tu vivencia y experiencia en el mundo de la belleza. Pues yo soy, como dijo Eduardo, Elizabeth Bojorquez. Soy maestra colorista. Ajá. Imparto cursos y trabajo lo que es la colorimetría. Tengo... mi maestría está avalada a nivel internacional. Uh-huh. Entonces, pues soy especialista en rubios, es por lo que más me identifa la gente, el rubio. Se ven los rubios, mira el rubiezazo que traes ahorita. Exacto, tú en tu cabello. Estabas diciendo que el rubio hace más joven. Te hace ver más joven, más te hace bonita, ver más fresca. Más fresca. Y pues quieras que no, el tener luz, el verte con luz, te hace sentir más segura. Es como traer una lámpara de las que se usan ahorita aquí, traerla aquí puesta en la cara. La verdad, sí. Y por ejemplo, pero en la gama de los rubios hay muchos tipos de rubios, porque incluso el cobrizo no deja de ser un rubio, ¿no? Okay, el rojo no deja de ser un rubio. Sin embargo, ahorita los que están predominando para esta temporada primavera-verano son los miel, los rubios dorados, vaya. Que los rubios cenizo te hacen ver más apagada, te hacen ver cansada. Dicen que las rubias saben divertirse muy bien. Pues, ¿será cierto? Pues dicen por... ¿Tú no te diviertes o sí? Yo soy muy seria. ¿Sí? Sí, no, la verdad ¿ustedes no. le creen? ¡Mentira! Bueno, pues yo sí le creo que es bien portadita. Sí. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver los cortes, pero ahora en hombres? Para el 2022. Wow. Ahora sí, suéltamela, Víctor, vamos a verlo. Adelante. Ahí están, señores. Miren, bien rasuradito de los lados. A ver, Lili, experta en barbería, a ver, cuéntanos. Puro desvanecido. Viene todo el desvanecido, el fade. Viene lo que son las grecas. Las grecas son las líneas en diferentes formas. Casi todo viene con un cabello largo en la parte superior y súper desvanecido en la parte de abajo. Del cero hasta arriba. Eso, pues vemos en español, señores, para mí. Vemos bien rapados los lados de abajo y vemos pelo arriba. Pelo arriba. En diferentes dimensiones. Medio corto, medio, medio largo y medio como les guste. Mira, este parece que lo chupó un manguito ocupado. Una vaca. Ese está padre. Ese para mí es como del mi niño Tizoc. Sí. Con el corte. Mira, ese está padre también. Eso lo usan mucho los futbolistas. Oye, pero ese tiene una raya cortada al lado, ¿no? Mira, los colores también para los hombres. A ver, Brenda, ¿qué me puedes decir de los colores para los hombres? Pues yo no tengo mucha experiencia en eso. Entonces vamos a hablar de otra persona. ¿Quién tiene? A ver, ya. Viene muy, muy fuerte el color plata también para los caballeros. Ajá. Los fantasías. Es de lo mejor, el rubio también. Hermoso. Y los cobrizos. Ok, me encanta. Me encantan los colores, me encantan los cortes. Y yo sé que hay mucha todavía información ahí en casita, pero ahora quiero presentarles a Rosalilia. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. ¡Aplaudanle, señores! Tú eres experta, sí, pero en fitness, en comida saludable. Cuéntanos un poquito. Mira, ellas se dedican a ponerte bello por fuera y desde yo por dentro, porque también trabajamos, o sea, que te sientas, que te veas, que te veas tu físico y que te reflejes, o sea, que te veas excelente en todo, pues. Porque también, o sea, trabajamos mucho en tu área personal, en tu desarrollo personal. Entonces, pues, te ves y te sientes bellísima. Oye, y cuando dijo... Yo me dedico a poner los vellos por dentro, me imaginé a Rosalilia
con un estropajo. No. Dentro de ellos, así. Algo mejor, ¿sabes? Límpiale, límpiale por dentro. ¿Sabes? Yo trabajo con la nutrición de Herbalife, que okay, la verdad, okay, okay. Y sí, o sea, porque en cierta forma lo dijiste bien, porque bueno, haces te limpia por dentro, sí, mira, o sea. Con el tecito, sí, y limpia y depura todo completamente. Exacto, te así limpia que, por dentro. Señores. Y cuando tú te sientes bien por dentro, o sea, lo reflejas por fuera. ¿Tú crees? Sí, todo, sí, claro. ¿Y claro. por qué tienen todas cara de nada, cierto? Ah, oigan, ¿se sienten bien ustedes? Sí, sí, claro. Sí. Pues sí. Bueno, vamos iniciando el programa. ¿Les parece si seguimos calentando motores? Vamos, sí, adelante. Bueno, señores, los voy a invitar a todos ahí en casita. Ahí va. Escúchenme a la cámara 3. Escúchenme a la cámara 3. Los voy a invitar a que no se muevan porque seguimos con Eduardo Santana Show. ¡Nos vamos a un corte, señores! Seguimos, señores, con más de Eduardo Santana Show. ¡Apláudanme! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda por acá? ¿Cómo anda la vibra con esto del 2022? A ver, Gladys. Ay, excelente. Todo cool. Positivo y a hacer realidad todos nuestros proyectos. Ahí todos. Está, señora, señora, señora Fodonga. No, señora guapa. No, señora aquí la guapa. Ponemos guapa. Aquí la ponemos guapa. Siempre guapas. Aquí está. Si anda team. Fodonga, aquí la ponemos el guapa. Team Construcción. Claro. Ellas las van a poner guapas. Sí, señora sí. Guapa que esté en casita. Es momento de hacer la lista de deseos para este 2022, sí, ¿verdad? ¿Qué color va a querer? Darse un cariñito. ¿Qué color va a querer? ¿Qué barba va a querer para los hombres? Claro. Oigan, ¿qué corte? ¿Se imaginan que las mujeres tengan barba? Ay, no. No. ¿Estaría chilo o no? No, no, no. ¿A ver los camarógrafos que dicen acá? Solo yo, chilo, no. Yo sí, padre. Un barbón o no, bien padre, me gustaría. No, no, no. Imagínate que llegues con tu esposo y le digas, hola, mi amor. Para que vean lo que un besón. Al contrario, mira, para que vean lo que se siente. Para que vean lo que se siente. Oye, Elia, el mío es barbón. Llega y pica. Ay, no. Ay, sí, sí, ay, pica la barba. Vamos a hacer una llamada. Señora, dígale a su esposo, dígale a su... No, no, era al revés. Era al revés. Señor. Dígale a su esposa que se deje crecer la barba. ¡No, hombre! Me la van a notar todos, señores. Pero bueno, aparte de barbas, vamos a hablar ahorita de artistas que han utilizado el mismo look por infinidad de años. ¿Están listas? Sí. ¿Quieren adelante. Empezar? Pues bueno, vamos a empezar con la primera y es Daniela Romo. Daniela Romo. ¿Están listas? Romo. Vamos a verlo, señores. La señorona Danielona. ¡Ella! ¿Cuántos años duró? Daniela Romo con el cabello largo. Pues hasta que le dio cáncer, sí, ¿no? Sí, fue sí. Cuando se lo quitó. Exacto, años. Ay, qué fuerte, pero se le sí, no, no, hombre, yo pensé que ibas a decir otra cosa no, más bonita, no, más suave. No, la verdad, pero largo. La verdad se le miraba hermoso. Sí, o sea, muy guapa, se quitó años. Decir que era la más fácil de imitar por su cabellito largo. Claro, e impuso o sea, moda. Todo el mundo ya sabía cómo. Súper sí, cuerpazo. Y todas tenían el cabello largo. Y con cara de lo que están diciendo mis invitadas. No, la verdad les voy a decir algo. Creo que en aquella época funcionaba muchísimo utilizar un mismo look. Ajá. Es que era un look muy conservador, muy natural. Y aparte era como la niña buena de casa que muchísima gente quiere ver. Uh-huh. Y era como la decente. Exacto. Sí, pero la decente, cuando se hizo, la que no se hacía tanta se hizo cosa. El cambio de look y le empezaron a dar papeles sí. De más perrita. De desgraciada. La verdad, sí. Le cambió a la manera de trabajar, nomás cambió de ser la buena gente, pasó a ser la mala. Desgraciada. De ser la buena, dice Yadira. Pasó a ser la mala. Bien mala. ¿Tú eres la buena o la mala de tu casa, Yadira? Yo soy la buena. A ver, ¿por qué eres la buena? Soy bien portada, obviamente. Ah, no, y ella ser misma, malos de vez en cuando. Y ella misma se la cree, señores. Sí. Pero bueno, vámonos con otra famosa que también hizo, que utilizó este look durante años y estamos hablando de la artista que traía el cabello como explotado. Ajá. Que parecía que le explotó el boiler y que cantaba la de... ¡No, no, no!
Ahí está, Amanda Miguel, señores. Ah, ¿les gustaba o no les gustaba ese look? Sí. 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 A mí sí me gustaba. Sí, a mí. No, hasta ahorita sigue con el mismo look, sí, nomás te digo. No ha sacado los dedos del enchufe. Ya se lo cambió el look, ya se lo cambió. Pero sigue con su cabello aguantado. Aparte lo trae negro, ¿no? Sí, pero lo trae alborotado, lo trae explotado, se puede decir, pero moldeado. Ajá, ¿me entiendes? Esa es la diferencia del look de aquel entonces al look que trae ahora, que aparenta ser el mismo, pero ahora está moldeado. Les voy a decir algo a mis invitadas. Están bien perdidas con la información de Amanda Miguel. ¿Por qué? Porque Amanda Miguel está pelona y sí, tiene el cabello blanco ya de canas. Ya cambió el look. Ya ahorita, neolita. Ya pero no anda tiempo, planchada. Trae el cabello corto, así como pero yo, explotado. Pero blanco, así como Lili. La no última manches, que yo vi andaba verdad, con el verdad, cabellito aquí. Tengo un montón que no veo hablando, Miguel. Pero se quedó en un paso atrás porque primero se lo cortó. Lo traía ya aquí. Ya ahorita lo trae pelona y totalmente. Traía luces, incluso así como como lucecitas rubiecitas. Ya cambió. Ahorita está con pero el cabello, como cabello como blanco, como señora. Esa es otra moda que viene. Esa es otra moda que viene, dejarse la cana. Es otra moda. Se ve muy bonita. El cabello blanco viene de moda. Hágase el cabello blanco de Sara García. Pero háganselo, no déjenselo. Y háganselo con las expertas. Claro. Oigan, pues ahora vamos a ver un cachito también de otra famosa que duró y ha durado los siglos y siglos con el cabello rubio platinado. Y es la bellísima güera Yuri, la del apagón, señores. Sí, que saben, hizo un solamente cambio en su carrera artística, que fue cuando se hizo pelirroja, cobrizo. Pero estaba viendo un documental de ella que al parecer era peluca. Sí fue su cabello y después regresó al rubio porque no le funcionó muchísimo en cuanto a mercadotecnia. Hace años ya había como un sello. Daniela Romo, cabello largo. Sí. Amanda Miguel, personal. Explotado. Ella usa mucho sus Yuri, coletas. Cabello rubio completamente platinado. Ella ya pasó por toda la gama de rubios. Si cambiaba un poquito, ya la gente no entendía quién era la famosa. Pero bueno, señores, ¿qué me pueden decir al respecto de Yuri? Yuri usa mucho sus coletas altas. ¿Qué son sus coletas? Hacerse una cola aquí alta, pero con... Ah, como doña. Oh, perdón. Como señora grande, es la verdad. Las que se hacen esa cola con un copetito aquí, para mí son señoras mayores. Aparenta más edad. Aparenta. A mí lo que me encantó de Yuri fue cuando lo traía cortito, porque cuando lo trajo cortito, guapísima, se veía. Cuando estaba como tú, ¿no? Que traía un flequito largo. De hecho, traía el corte y hasta con maquinita en un lateral. Exacto. ¿Tú te animarías, Brenda, a cortarte rapado los lados? Claro. A ver, saque la máquina. Ahorita le pongo una directa, señores. ¿Qué dicen los millones? Hablando de millones. Sí. Oiga, yo lo que quiero saber es un poquito de Gladys. Gladys, cuéntame un poquito en este rollo de la belleza. ¿Qué has hecho? ¿Cuántos años tienes en esto? Tengo 11 años. Bueno, en realidad tengo 15 años dedicándome al área de la belleza. Ajá. Tengo 11 que me enfoqué mucho a los tratamientos anti-frizz. Para mí, la verdad, son súper padres porque siempre estás peinada, o sea, ya no te preocupas por levantarte y que te sientes desarreglada, pues. Entonces, un buen cabello, un buen diseño, hace que te veas bien hasta recién despierta. Ajá, así te levantas bellísima. Sí. Y es lo que tú haces con tu gente, con tus manos. A mí me encanta hacer esos tratamientos, pero es muy importante trabajar profesionalmente. Okay. Porque actualmente hay muchos productos que la verdad sí dañan el cabello en lugar de ayudar, en lugar de favorecer, lo dañan. ¿Tú lo reparas entonces? Así es. Es la científica loca que repara el cabello. O sea que cuando mis trabajos están garantizados. Ah, sí. O sea que cuando te vas a hacer algo. Pues bueno, yo me voy con Gladys. Y nos vamos en corte, señores, porque esto es Eduardo Santana. ¡Hola!
mesa que más aplauda. Le mando la niña. Ahí les va, con mucho cariño y respeto para mis invitadas. ¿Quieren un traguito de café? Sí. Ahí les va. Ya me lo acabé, no les mandé nada. Pero seguimos, señores, con más de Eduardo Santana Show. Y ahora es momento de viajar por la lente internacional. ¡Vámonos! Y ahora sí, señores. Señorita, les quiero preguntar algo. ¿Ustedes vieron el desfile de Dolce & Gabbana Fall Winter 2022-2023? Sí. Si no lo han visto, no digan mentiras. Sí. De todo se los voy a mostrar. ¡Ay, qué bueno! ¿Lo vieron o no lo vieron? ¡No! A ver, vamos a volver a hacer la pregunta y ahora sí digan la verdad. ¿Vieron el desfile de Dolce & Gabbana Fall Winter 2022-2023? Sí. No sé. Yo vi uno. Ya nadie habló. Está bien. Vi uno. No pasa nada. Yo vi el 2021. Vamos a verlo, señor. Su cachito. Te dije, brillen, lentejuelas. Te dije. Amo esos looks, señores, de verdad. Dolce & Gabbana creo que está, como siempre, un paso adelante. Ahorita les voy a decir algo. Ahorita está con toda esta innovación de las pantallas, que sabemos que las pantallas, pues obviamente, ya tienen rato utilizándose. Pero me encanta mucho la explosión visual que vemos en esta pasarela, tanto en la pasarela como en las paredes de back. Y lo más importante de todo esto, creo que las prendas. Ellos se han apostado desde hace varias temporadas por un rollo street, por un rollo urbano, que de verdad, muchísimos famosos y mucha gente les ha funcionado mucho porque es muy versátil, es muy combinable. Por ejemplo, el anterior que salió, el que era como un tipo pants lleno de grafitis. Sí. No tienes que utilizar el conjunto completo, pero puedes comprar el conjunto completo. Un día te pones una prenda, otro día te pones otro, y es muy versátil, muy combinable. Yo siempre lo que digo, a mí me encantan los brillos. Eso, yo lo que siempre digo, Elizabeth, es el utilizar, por ejemplo, yo las voy a presumir. Ahí va. Este es de mi marca, Eduardo Santana. Ahí está el logo. Yo, por ejemplo, esto lo puedo combinar con un jeans de mezclilla. Exacto. Y se ve, pero espectacular. Y el pants, que es de esta misma tela, lo puedo utilizar con una chamarra de mezclilla y una playera. O los tipos shorts Bakers que se están usando ahorita también para caballero. Sí. Los tipos ciclista y con sudaderas así bien sueltas. Sí, se ven padrísimos. Mucha información, señores, tenemos por acá, pero ahora sí, vámonos a otro chismecito. ¿Saben por qué? Porque este desfile, pues obviamente, lo abrió el prometido de Megan Fox, que es Machín. Así se llama, señores, se llama Machín Goy. Machín Goy Gon Kelly. Que bueno, después del compromiso que hicieron, pues por fin reaparecieron juntos, tanto Megan Fox como Machín, en esta plataforma, en este desfile de Dolce & Gabbana. Qué espectacular cuerpo tiene. Qué tremenda. Megan Fox, a ver, Rosalili. Yo también, así que después de tres plebes. Igualita. A mí me encanta que las mujeres se echen flores solas. Sí, claro. Porque si no nos echamos flores, dice el dicho. ¿Quién no lo va a echar? Exacto. Pues échense. A ver, del cuerpo, Rosalilia, ¿qué me puedes decir? La verdad, ella está impresionante, su cuerpo, su forma. Espectacular. Sí. Ella va con Rosalilia radiante a tomar su licuado. Claro. Ella está siempre en mi club de nutrición. Ahora sí, Karinita Alfaro, quiero que la gente sepa un poco más de ti. Karina Alfaro, Salón. ¿Te dedicas al mundo de la belleza? ¿Haces cortes? ¿Haces colores? Cuéntanos. Mira, Karina Alfaro, ahorita estoy yo muy enfocada en cortes de cabello, en barbas, en tratamientos antifrizz. Los cortes me encantan de dama, los cortes de caballero, los colores, los diseños. Me apasiona, la verdad, que de hecho, cuando hago un diseño, me gusta estar nada más con la clienta, no tener interrupción, para que queden bien atendidas. ¡Ay, Karinita! Claro, Karinita, enfocadita. Sí, claro, no es que es darle la atención al cliente, servicio, buen tratamiento, buenos productos, estar siempre a la vanguardia. ¿Qué sienten cuando van a alguna empresa de belleza y dejan solo al cliente? No. ¿Ustedes son así? No. Oigan, y Elizabeth por acá viéndome feo ya de... Pues ¿por qué dices eso? Pues yo lo que les tengo que decir es otra cosa. Sí, claro. Les voy a decir algo. Que nos vamos. ¡A un corte, señores!